transmite un poco la frescura y la acidez de estas tierras. Es un gran traductor de lo que es la mineralidad, el suelo, la fuerza. El Albillo tiene muchas cosas buenas y tiene otras cosas que quizás sean un poco como más vulgares, quizás no sea una variedad que tiene una explosión muy grande en la nariz, pero a pesar de tener ciertas debilidades, también tiene otras cosas que son muy importantes, ¿no? Sobre todo el tema de la boca, para mí aporta mucho volumen y sobre todo mucha elegancia. Para nosotros una variedad tremendamente peculiar, de la cual nos cuesta mucho obtener rendimientos, por lo tanto, para nosotros una variedad histórica, muy muy nuestra de Castilla, ancestral, de vestigios históricos y que podemos obtener vinos absolutamente peculiares. Para nosotros un gran emblema. Muchos años, más de 100 años, llevamos con esta variedad ya aclimatada a nuestra zona y no es un descubrimiento, sino es una variedad que ya existía y lo único que hemos hecho ha sido darle la oportunidad de poder elaborar en blanco con esta variedad que es tan buena como el tinto. No es una uva de entrada fácil, porque es una uva que se reserva mucho, que los aromas no te los da a la primera ni tratándola con normalidad, y se entiende por normalidad. Voy a hacer un blanco, como se hacen todos los blancos en el mundo. Bueno, pues si vas por ese camino, probablemente no te vas a encontrar con el Albillo. La Albillo hay que tratarla de otra forma, es una uva seria, es una uva tremendamente elegante, pero tienes que encontrar el camino tecnológicamente o más bien técnicamente y en una elaboración para que te dé todo lo que lleva dentro, que yo creo que es mucho.